Piratas. Bueno, muchos conoceréis ahí la historia de Pandora, la leyenda. Pues en el salvaje desolador planeta Pandora, que es como se llama donde transcurre el juego, también se rumorea que hay una cámara escondida. ¿Y qué supone que esconde esta cámara escondida? ¡Porno! Pues nada más ni nada menos que una gran cantidad de tecnología alienígena que es súper avanzada, que supone que el que lo encuentre pues le dará una riqueza incalculable. Cuatro individuos se juntarán para aventurarse en el planeta, en los rincones más inhóspitos, para ver si encuentran la cámara. Pero, ¿realmente existe? Habréis visto que no se parece a un shooter normal. Tiene un nuevo estilo artístico que lo llaman concept art style y que realmente lo que es un cambio que ha ocurrido hace unos meses en el estudio de desarrollo, que digamos que la gente que lo estaban llevando el juego no le gustaba como parecía, era demasiado realista, demasiado ciencia ficción y tal, y querían darle un estilo más cómic, que es un poco lo que tenían pensado haciendo cuando hacían los bocetos. Entonces, para que veáis, hay un boceto del Brick. Y ahí tal, una escena in-game de cómo era. Bueno, este juego literalmente hay millones y millones de armas. Ya sé que no lo vais a creer, pero... Interesante foto ahí. Y eso, lo que pasa es que en el juego han desarrollado una especie de sistema que genera aleatoriamente contenidos. Entonces, es el propio inteligencia artificial que va creando los armas. Entonces, los desarrolladores han metido varias especificaciones y luego ya el juego por sí lo va creando. Entonces, tú cuando encuentras un arma, es posible que nunca lo hayas visto antes. Incluso la última vez que lo estuve viendo, los desarrolladores habían encontrado armas que nunca habían visto. Cosa ahí muy chula del juego. Bueno, mejor acompaño que solo. Y si es con pibas, mejor, ¿no? Yo creo. Bueno, este juego se ha creado para jugar sobre todo en cooperativo. O sea, se puede jugar solo, en plan, como cualquier juego, pero realmente es un juego de lo que mola es jugarlo con hasta tres amigos más. Entonces, con cuatro personajes, puedes elegir entre cuatro personajes y cada uno tiene una habilidad especial. Tenemos ahí a la piba, Lilith, sigilo, su habilidad especial es sigilo. A Roland, que es un polivalente, un soldado que puede funcionar de varias maneras. Tenemos a Mordigai, que es un francotirador, que además tiene una especie de pájaro que ahí va atacando. Y bueno, el que mola más de todo, pues Brick, que es fuerza bruta. Bueno, un nuevo género. Realmente ahora hay muchos juegos que intentan ahí mezclar cosas, pero este juego realmente mezcla del 100% dos tipos de género. Uno que es juego de shooter, como ya conocéis varios. Y juegos de rol, como el Final Fantasy, World of Warcraft, para crear lo que ellos llaman el role-playing shooter. Thank you.
Bueno, eso es Borderlands. Pasamos a lo próximo, Mafia 2. ¿Aquí cuántos habéis jugado el primer Mafia? Vale. Me gusta. Oye, anoche estuve viendo una cosa en la tele. Salía un tío, uno de esos vegetarianos, ¿sabes? Esos tarados que no comen carne. Contaba no sé qué rollo sobre lo malo que es matar animales para alimentarse. Por lo que a mí respecta, me parece perfecto matar. Siempre que haya un buen motivo. Y este estupendo filete es un buen motivo. ¿Y tú? ¿Qué opinas, Lito? ¿Te gusta matar animales? ¿Y qué me dices del animal humano? ¡No, por favor! ¡Tengo mujer y un hijo! Haberlo pensado antes. ¿Qué es esa peste? Eddie, ¿has vomitado? Oh, no. Debe de ser Frankie Potts. ¿Ese capullo ha devuelto en tu coche? No. Está en el maletero. ¿Qué? Bueno, como habéis preguntado antes, los que habían jugado ya a primer Mafia, ya lo sabéis, pero bueno, Mafia, digamos, ha marcado un antes y un después de juegos sandbox para el PC. De hecho, es un juego que tiene, para mucha gente es uno de sus favoritos juegos de PC. Y el mismo estudio de desarrollo vuelve a hacer un juego, la secuela en este caso, pero a esperar poder hacer lo mismo que hicieron en PC, pero hacerlo tanto en PC como en consola. Mafia 2 transcurre durante los años 40 y 50. Si el primero transcurría durante los años 20, este es en 40 y 50, como lo habéis visto. Donde encarnas a Vito, que es un joven italoamericano que quiere salir de la pobreza y, como sea, junto con su amigo Joe, intentarán hacerse un hueco en el mundo del crimen organizado. Es el mismo equipo de desarrollo que hizo el primer Mafia. Antes se llamaba Illusion Studios, ahora es parte de 2K, se llama 2K Czech, porque su estudio está cerca de Praga, en República Checa. Y además es un estudio mucho más grande de lo que era en su momento, cuando hicieron el primer juego. Además han creado un nuevo motor gráfico desde cero para este juego. Como habéis visto, esas son escenas, las mismas escenas que veréis en in-game. O sea, es brutal como lo han hecho ahí con el nuevo Illusion Engine, que es como lo llaman, ya que antes se llamaban Illusion Studios. Y también han creado las tres plataformas a la vez. En el primer Mafia, en PC era un buen juego, pero luego en consola fallaba bastante porque realmente era un port. Esta vez han decidido hacerlo todo desde cero. Es un juego sandbox, en plan GTA, en plan Crackdown. Por lo tanto, aparte de misiones, tienes una libertad total para poder hacer lo que quieras. Pero la diferencia de un juego como un GTA o un Crackdown es una experiencia mucho más cinemática, como las grandes películas de Hollywood, como habéis podido apreciar de...
¿De dónde has sacado el dinero, Vito? No habrás hecho alguna tontería, ¿verdad? Hay que eliminar a un tipo. Me han encargado, pero necesito ayuda. ¿Quién es el tonto? Un cabrón del otro lado del río. He encargado una ametralladora a un amigo. Como si tiene 20 guardaespaldas y un coche blindado. Esperaremos allí hasta que aparezca el puto gordo y luego... ¡Bum! Ahora lo que vais a ver está en inglés, pero cuando salga el juego va a estar totalmente doblado en castellano. Esto ya es el juego en sí. Where are you from, Henry? Sicily. United States. Mussolini. We'll buy you a ticket. Don't be a smartass, Joe. My father was a man of honor. Things got pretty bad for us after Mussolini came into power. My old man figured I'd either get drafted or locked up. So, he sent me to America and got me a job working for Clementi. So what happened to your father? He said he was too old to make the trip. Mussolini had him arrested. Died in jail. They won't even turn his body over for a proper burial. That's rough. So how's your English so good? They're coming. Those black cars. Vito, aim for the fat bastard. We gotta nail him before he gets in the building. Get ready. All right, I'm on it. They got all right. Guns. They got guns up there in the window. That's him, Vito. Fast to get away. Okay, you first, Vito. You're the war hero. Go, go, we'll cover you. We're coming for you, Porky. Como veréis, todos los escenarios son completamente destructibles. Yeah!
I'm not f***ing okay. You shot me in the f***ing leg. You're right. Son of it's a... It's bleeding all over the place. Get me to El Greco. The f***ing painter? No, the f***ing doctor, okay, you idiot. Take it easy. We're gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in Highbrook. Let's get you to the... Oh, brother, oh, no, you're heavier than you look. All right. Oh, God. Como es un sandbox, también hay mucha, mucha parte del juego que es de conducir. That's all we need. Vito, head to El Greco's. We don't got much time. Jesus, are you f***ing nuts? It hurts. En este escenario está nevando, por lo tanto afecta mucho la conducción. Es muy difícil de controlar el coche cuando va. The cops. Come on, Vito, let's get the f*** out of here. Hey, hey, don't go saying that, pal. It's just a scratch. The doc will give you a few stitches, then we'll all go out and suffer. No, really. Shh. Shut the door right now. Serve you straight. I saw that in the movie. Yeah. What happened to the guy in the movie? He died. Hey, Henry, you awake? Stay with me now. Yeah. What? I got the road blocked off. Oh. Under control. I got a hole in my leg the size of a f***ing ball, Dean. You're telling me it's under control.
gonna have a hole in your head pretty soon if we don't get out of this. Vito, do the cops! Do it, Doctor, now! Bueno, ahora el otro. Bueno, Bioshock 2. Bueno, el primer Bioshock es uno de los juegos más aclamados de esta generación de videojuegos. De hecho, ha ganado un mogollón de premios de juego del año, 2007, incluso el premio de BAFTA. Incluso, no sé si está aquí Nacho Ortiz, por ahí. Y bueno, Mary Station le dio un 10 sobre 10 al juego. Incluso Megacritic fue el juego del año de Megacritic, con un 9,6 sobre 10. Que muy pocos juegos han conseguido esa nota. Por lo tanto, es muy complicado volver a hacer un juego tan bueno, pues están intentando hacerlo. Entonces, el último juego, si te lleva a las profundidades del Atlántico, una ciudad subacuática conocida como Rapture, una ciudad utópica basada en la ciencia pero hundida en la posguerra de una terrible guerra civil por el control de una sociedad conocida con Adam, pues en esta ocasión Bioshock te vuelve como secuela y precuela de ese juego. Antes había mucho debate de si molaría más si fuese una secuela, si fuese más una precuela. Pues en este caso han querido hacer ambas cosas. ¿Secuela? Pues el modo de un solo jugador, que realmente es lo que importa de Bioshock, porque es realmente lo que molaba del primer juego. En este caso te metes en el papel del Big Daddy. De un Big Daddy no cualquiera, sino el prototipo del Big Daddy. Y ahí descubrirás nuevos misterios, nuevos personajes y, por supuesto, nuevos enemigos, como aquí tenemos en la pantalla la Big Sister. Y para enfrentarte, pues tendrás nuevas armas y nuevos plásmidos, sobre todo armas y plásmidos pensados para lo que es un Big Daddy, porque no es lo mismo un ser humano que un Big Daddy. Y también es una precuela. Es una precuela porque esta vez va a haber un modo multijugador, en plan tipo Deathmatch, que le quieren dar un toque de narrativa. Y entonces esa narrativa va a transcurrir durante un año antes de que empezó la guerra civil. Entonces vas a poder ver Rapture como era en su momento en alza, y ahí te enfrentarás a todos tus amigos tipo Deathmatch y ganarás puntos de experiencia que te permitirán conseguir más plásmidos y más armas. Pero el modo para un solo jugador también tendrá elementos de precuela, porque habrá momentos en la que tú, como Big Daddy prototipo, tendrás unos flashbacks que serán muy jugables. O sea, hay niveles enteros que son incluso antes del primer juego. Por lo tanto, descubrirás mucho más de Rapture de que sabías del primer juego. Y ahora os dejo con una demostración de lo que es el modo de un solo jugador, de la mano de Jordan Thomas, el director creativo de este juego. Uh-huh.
Hello there, this is Jordan Thomas, creative director of BioShock 2. I was a level designer on BioShock 1 on a level called Fort Frolic. And I'm here to talk to you a little bit about BioShock 2 and this demonstration that we call Hunting the Big Sister. So BioShock is a hard act to follow. We wanted to make sure that we could surprise you no matter what you were expecting. BioShock had a unity of the fiction with the systems of play beneath it that hadn't really been seen before, and it also offered hard choices to the first-person shooter player. So for BioShock 2, we have to trust you with more difficult moral decisions and allow you to shape your own role in the narrative in a way that is new and surprising. And that means adding new mystery to Rapture. Now, many years have passed since the events of BioShock 1, and a lot of things have changed, but one of the most important changes is in who you play. Hear me, yes. Wake up. Your time for sleeping is over. Yeah, good. Stand and get your feet. Okay, so as you can see, BioShock 2 allows you to step into the boots of the Big Daddy. And one of the things that allows you to do is to master the Big Daddy's signature weapons, the best known of which is the drill. So, as a Big Daddy, garden variety splicers like these guys, you may remember them, are not as much of a challenge for you. They have to attack you in large groups. But as you probably noticed from all that fire coming out of his hand, you don't play just any Big Daddy in BioShock 2. You play the very first, a kind of prototype who is able to think for himself and is able to use the plasmid tools. Now, the plasmids are a pretty important part of BioShock. They allow you to build your character. But since you're this special Big Daddy, since you're this unstoppable force, there needs to be something out there that is tougher than you are, something that can take a Big Daddy out. Was it her? Follow her! And maybe something that can drain Adam out of bodies like a little sister. Let's take a breath here. So, as you can see, being a Big Daddy has its advantages, and among them is the ability to go outside and explore the ocean surrounding Rapture. Monster you chase, she is like the Golem story, not understanding the sin that she does. She is taking girls and turning them into creatures like her. All of this, it is my fault. So in BioShock 1, the ocean was very much a character. It was always with you, but at a distance. In BioShock 2, you get to finally meet it face to face. Thank you.
Big Daddy has a pretty special role to play in the Bioshock ecology. It changes the way that the world responds to you and the way that you have to react to it. Mr. B? It's you! You're all better again! But the most important change is in the way in which you interact with the little sisters. We call it adoption. Now that allows you to pick her up and put her on your shoulders, and the two of you become like a partnership. You protect her, and she guides you to the Atom. Now, you still want Atom. It's the stuff that allows you to build your character and alter your genetic abilities. Let's go find Angel, Mr. Bubbles. So when your little sister guides you to one of these special bodies that has Atom inside, you're choosing to place both you and her at risk by putting her out in the world. And this is because the Atom that she's gathering attracts splicers. But you have some tools to deal with those splicers. You can use your plasmids and other traps to set a perimeter and take out the ones that make it through. Como ves, podéis combinar las... But there's someone else in Rapture who has a special relationship to the little sisters, and she's always watching. Mr. B, Big Sister doesn't want you playing with me. The Big Sister. Bueno, eso es un... una pequeña demostración de lo que es Bioshock 2. Realmente estos son los tres juegos que os he presentado y bueno, os quiero dar las gracias por estar atentos y no abuchear tanto. Y nada, los que no tenéis camiseta de Borderlands, os estamos regalándolo gratis, solo tenéis que inscribiros en su web y os dará una chica así muy maja, os dará una camiseta. Y nada, también os invito a jugar al Top Spin 3 y a NBA 2K9, que lo tenemos ahí para jugar en las consolas. Y nada, muchas gracias.